All it's rightly yours, and it's your sole duty to keep the promotion. Quiere mantener fuera. ¿Lo podrás abrir? Parece difícil. Ya lo tienes. Lo que me recetó el doctor. Esta cerradura, fuérzala. No pasa nada. Si los años se convertían en recuerdos, los hombres del Congreso fueron emprendiendo el buen camino. Mediante la tecnología del hombre y los dólares de Washington. La vida en casa de Comstock era sencilla, dura, pero sencilla. Lavar la ropa blanca, fregar los suelos. Lady Comstock incluso tenía alguna palabra amable de vez en cuando. Casi bastaba para hacerme pensar que tenía un hueco en su mundo. Dios creó niñas tontas para poder tener algo con lo que jugar. Cerrada a cal y canto. ¿Cómo llegamos ahora al dirigible? Déjame que pruebe a abrir esta puerta, Amanda. Prado del Soldado, construido en 1900. ¿Qué interés tendrá un profeta en un atajo de feriantes y atracciones? Está pensado para familiarizar a los niños con el servicio militar. ¿Te refieres al ejército? Instruye a un niño sobre el camino a seguir. Incluso cuando sea mayor, no se desviará de él. ¿Has escrito tú eso? No. Intenta abrirla a la fuerza. Jinete eléctrico. ¿Quién necesita compañía eléctrica? Alternativa estúpida a la electricidad. Pues no parece funcionar muy bien. Allí está, el primera dama, y parece que se dispone a atracar. ¿Y eso nos llevará hasta París? Lavar la ropa blanca, fregar los suelos.
Lady Comstock incluso tenía alguna palabra amable de vez en cuando. Casi bastaba para hacerme pensar que tenía un hueco no en su te separes. Sí, señor DeWitt. Llámame Booker. Perdón, Booker. Supongo que en un lugar así podríamos encontrar muchas cosas. Nuestro helado de Columbia. Y cuando llegué a Washington, había pocos en el Congreso que captaban mi visión de Columbia. Pero es la carga del profeta conducir a los malvados por buen camino. Pues, ¿qué soy? Sino un espejo que refleja la faz de Dios. ¿Quieres? Cógelo, DeWitt. Te lo agradezco. No vea a un individuo sospechoso, se lo denuncia de inmediato a las autoridades. ¿Es porque te contrataron? Supongo que querrían conocerte. Y que les enseñaras a forzar cerraduras, sin duda. ¿Por qué tú? Ni siquiera sabía de este sitio hasta que llegué aquí. Por las víctimas. Bajo todo el mundo sabía de Columbia. No estaré muy al día en noticias de actualidad. Possession now turns machine and man into allies. Hold and release to create a ghostly trap. Persia los odia. ¿Qué es usted, señor DeWitt? ¿Algún tipo de...? Soy... autónomo. Solía trabajar para los Pinkerton y similares. No es algo que quieras incluir en tu currículo. O sea, los que llamaban para calmar las cosas... Calmar. Sí, es una forma de decirlo. De niña, soñé que me encontraba en un cuarto mirando a una chica que era, pero no era yo. Que se encontraba mirando a otra chica que era, pero no era yo. Mi madre lo tomó por una pesadilla. Yo lo vi como el principio de una carrera en física. ¡Mira! ¡Doki Dimwit!
Ya sabes. Recordad, niños y niñas, no seáis como Dimwit. ¿Cómo es que no lo sabes? Debe de ser algo específico de Colombia. Oh, me encantaban esas historias de niña. Pero son... son un poco desagradables. Dígame, señor DeWitt, ¿hay alguna mujer en su vida? La había. Murió. ¿Cómo? Dando a luz. Oh. ¿Tienes un hijo? No. Soñé que me encontraba en un cuarto mirando a una chica que era, pero no era yo. Que se encontraba mirando a otra chica que era, pero no era yo. Mi madre lo tomó por una pesadilla. Yo lo vi como el principio de una carrera en física. Tenemos que hacer venir esa cabina si queremos llegar al dirigible. Parecen los controles para traerla. Parece que solo funciona con juguete eléctrico. Claro, ¿cómo no? ¿Y de dónde diablos vamos a sacar ahora eso? Mira, ven a ver el futuro de la energía en el Salón de los Héroes. Vaya, mira qué práctico. Caballeros, el falso pastor anda suelto por las calles de nuestra bella ciudad. Sufrirán la vergüenza de permitir que sus mujeres e hijas sean presa de sus maquinaciones... El Salón de los Héroes estará cerrado hasta nuevo aviso. Así no habrá cola para entrar. ¡Ah!
coño? ¿Sucede algo? Nada que no pueda arreglar. He de volver a poner esto en marcha. Odio a esos bichos. Mátala y ya está. No, que me picará. Elizabeth. Tengo una idea mejor. ¿Qué? ¡Abriré un desgarro! ¡Mierda! ¿Qué es eso? Es un desgarro. Solía abrirlos constantemente en mi torre. ¿Qué es un desgarro? Es como una ventana. Una ventana a otro mundo. La mayoría de las veces son muy sosos. Una toalla de otro color, té en vez de café. Pero a veces ves cosas asombrosas y entonces lo abro del todo. Mira. Dios santo, no tendrás un dirigible por ahí, ¿verdad? Lo dudo mucho, pero sé que hay algo. Yo... ¡Oh, no! ¡Ciérralo! ¡Eso intento! ¡Ciérralo! No acabo de entender muy bien lo que he visto ahí, pero desde luego me parece un atajo para acabar muertos. Yo podría ayudarte. Puedo apañarme con lo que surja. Confía en mí. En fin, como quieras, supongo. ¡Ante el cielo, con! La sagrada profecía. Cerrado. Elizabeth. Déjame ver. ¿Dónde lo tienes? Ven aquí. Serví durante 40 años como soldado. Y cada tierra pagana que he visitado ha quedado menos poblada a mi paso. No odié a ningún enemigo en especial. Hasta ahora. Comstock convirtió mis batallas en una farsa de vodevil, con él en el papel de caballero blanco. Se lo eché en cara y me despojó de mi rango. Ese hombre jamás ha visto la brutal faz de la guerra. Pero lo hará.
¿Vas a poder abrirlo? Hecho. Más dinero. Cógelo. Genial. Son los responsables de ese producto, jinete eléctrico. Debería darles. Oh.
pensándolo bien, creo que uno de esos desgarros podría ser más útil la próxima vez que nos veamos en una buzo. ¿Códigos secretos? Dios crea toda una clase de soldados, pero solo creó un Cornelius Slate. Mi padre lo siguió colina de San Juan arriba, por las legaciones diplomáticas de Pekín, y como él decía, por el infierno si lo hubiera ordenado. En la asamblea de hoy, Slate me preguntó si era hija del sargento Monroe. Respondí, sí, señor, lo soy. Slate dijo, tu padre siempre quiso un hijo. Espero que el muy insensato sea lo bastante listo para reconocer su buena suerte. El acceso de la cabina al salón de los héroes. ¿Será por lo que está pasando con ese tal Slade? Bueno, supongo que podríamos usar esos aerocarriles de arriba. Solo necesitamos apartar primero la carga. Sí, esto va a ser fantástico. ¿Crees que ese buen ojo tuyo podría encontrar algo de munición por aquí? Me vendrá bien cuando haya problemas. Habrá que... ferrocarril al salón de los héroes o buscar suministros en ese bar calle abajo. Hmm.
Slade? Resulta que lo conozco. Parece que sigue teniendo un don para hacerse enemigos. ¡Veteranos! Vosotros sois los que habéis dado vuestra sangre por Columbia, perdido miembro en el impío Oriente. Comstock no hizo nada. Pese a ello, mirad. ¿De quién es la imagen que tenéis ante vosotros? Un insulto se mire como se mire. Si el profeta ha sido capaz de pervertir así nuestro pasado, ¿qué no hará con nuestro futuro? ¡Plantémosle cara ya y llenemos ese salón de auténticos héroes! ¿Es cuánto tengo? Parece que... Busquemos ese jinete eléctrico y vámonos. ¡Toma! Muchas gracias. Muchas gracias.
¡Raro es el hombre que la cara! ¡Por Dios y por la madre patria da! ¡Pero aquí veneramos a los héroes de nuestra querida ciudad! Llaman asesinos cuando el trabajo está hecho. Cornelius Slade, el veloz gancho izquierdo de Vox Populi. Cambiaremos las mentiras de Comstock por otras. Sea pues, Fitzroy y yo somos camaradas por necesidad. Dudo que los hombres que tiñeron de rojo la toga de César siguieran compartiendo luego la mesa en tiempos de paz. Ahora que no está Comstock, las pasadas hazañas de mis hombres quedarán consagradas y podrán reclamar el botín que merecen. No necesito vivir para verlo. Profeta Padre Comstock, comandante del séptimo de caballería. Ese tipo nunca dirigió al séptimo. Diablos, ni siquiera recuerdo verlo allí. El cabo de Witt demostró allí su valía en el campo de batalla. Vaya, ¿quién me... ¿Slade? ¿Eres tú? Siempre has sido distinto, ¿verdad, Booker? No buscas la gloria. Mira, veo que estás metido en un buen aprieto. Si no te importa dejarnos pasar hacia donde guardan el jinete eléctrico, seguí. Ese soldado de hojalata quiere a mis chicos muertos. No moriremos a sus manos. Vamos a tener problemas. A mis chicos les queda elegir morir a manos de un soldado de hojalata o de uno de verdad. El jinete eléctrico. Si quieres el vigorizador, Booker, darás a mis hombres una muerte de soldado. Te esperan de ti, Becky. Ya me siento mejor.
Intentaré mantenerte bien provisto de vendas. Rebelión de los boxers. ¿Qué sucedió allí? ¿En Pekín? Fui yo quien prendió fuego a la ciudad. Naturalmente no es así como lo cuenta Comstock. Comstock llegó a las... ¡Comstock no estaba allí! ¡Los boxers se llevaron mi ojo y a 30 amigos míos! ¡Ni siquiera una placa recuerda su sacrificio! ¡No podemos perder! ¡Lleve a Dublin! ¡Mordo purificador! Esto es Slade. Tú dame lo que necesito. Eso haré. En cuanto hagas lo mismo por mí, ven a buscarme entre los nativos. Wounded Knee quiere que vayamos a la otra exposición. ¿Oyes cómo vienen los soldados de Ojalata de Comstock a silenciarnos? Pero somos los auténticos patriotas. La historia que no encaja en sus libros. ¡Da la cara! ¡Pienso morir luchando! ¡Ah!
soldado de hojalata se adjudicó el mérito por los actos de los de verdad. Tu acompañante jovencita se cubrió de gloria el 29 de diciembre de 1890. No quiera saberlo. Nada contra estos hombres. Los héroes nunca piden. Nunca dije que fuera un héroe. ¿Qué eres entonces? Si quitas todas las partes de Booker DeWitt que intentaste borrar, ¿qué queda? Vuelve a la rotonda. Casi hemos acabado. ¿Qué ha querido decir Slade? ¿Qué intentaste borrar? Ahora que has salido de la tuya, quizá veas que las jaulas tienen sus ventajas. Una elección es mejor que ninguna, DeWitt. Sea cual sea el resultado. ¿Sí? ¿Y si despertaras un día y te dieras cuenta de que no te gusta lo que elegiste? Tengo lo que necesitas, Booker. Me encontrarás tras el monumento a la primera dama. Con tu historia. Ahora mira cómo ha reescrito la suya. La progenie del profeta no estuvo más semana en el vientre de Nuestra Señora. Comstock tuvo descendencia. Mis libros no mencionaban nada al respecto.
Es una omisión importante. No puede ser simple casualidad. Pero el hijo enfermó. Y Nuestra Señora rezó día y noche por el heredero del profeta. Esa es mi torre. Aunque Mace y Fitzroy ha asesinado a mi amada, no tendrá a la niña. Y la profecía. La progenie del profeta se sentará en el trono y bañará en llamas las montañas del hombre. Soy... Eres la hija de Constance. No, no puede ser. No puede ser. Lo que quiere es que siga sus pasos. Y yo quiero un perrito, pero eso no quiere decir que lo tendré. ¿Te apetece usar tu habilidad con las cerraduras? Más generosa con quienes me amaron. No había dolor que les negara, ni traición que no cometiera con gusto. Y tras arrasar los corazones de todos cuantos me amaron, el profeta dijo: no hay nada que puedas hacer que no pueda perdonarte, pues Dios me ha otorgado visión, y a través de sus ojos, incluso tú eres amada. Entre estas rejas, pero tú eres demasiado grueso. Déjame que me adelante, a ver si hay algún modo de avanzar. ¿Es? Es un desgarro, algo que puedo traer a este mundo. Es un gancho de carga. Vaya, qué oportuno. Es una forma de hacer realidad mis deseos. Aquí tienes. Hay más de esos. Siempre que me vios atendían a aparecer desgarros. Booker, ¿ves esos desgarros? Podemos usarlos contra los hombres de Slate. Con ese desgarro accederíamos a terreno elevado. Y ese nos daría una torreta. Y algo de cobertura. ¡Ábrelo! No estoy seguro de entenderlo, pero no me quejaré. Ven a por mí.
Ya basta, Slade. Necesitamos el vigorizador para salir de Columbia. Nos haremos con él de un modo u otro. ¡Slade! ¡No deje de ir al salón! Fui de lo más generosa con quienes me amaron. No había dolor que les negara, ni traición que no cometiera con gusto. Y tras arrasar los corazones de todos cuantos me amaron, el profeta dijo: no hay nada que puedas hacer que no pueda perdonarte. Pues Dios me ha otorgado visión, y a través de sus ojos, incluso tú eres amada. El vigorizador jinete eléctrico. ¡Raro es el hombre que la cara por dicha robó la madre! Lanzaron entre nuestros huevos a los reyes y ojos de la engaños. Hombres de hojalata, Booker. En eso nos convertirá Comstock. Cables y engranajes en vez de cabezas y corazones. ¡Venimos buscando! ¿Puedes ayudar, Elizabeth? Ya lo tienes. Está cerrado. Puedo hacerlo. Listo. Han saqueado todo el lugar. Aquí ya no queda jinete eléctrico. Se lo habrá llevado Slade. Mira.
los navíos de Comstock. Viene a por Slade. ¡Fue Slade quien mató por su país en Gundernir! ¡Fue Slade quien asaltó las puertas de Pekín! ¡Slade! ¡Slade! Ya viene Comstock, Booker. Pero nuestras vidas no le bastarán. No, no. No descansará hasta que nos convierta en hojalata. ¡No se lo permitiré! ¡Ya me ha robado mi pasado! ¡No me arrebatará nada más! ¡Danos el vigorizador! ¡No hace falta hacer esto! ¡Sí! ¡Os aguarda una muerte de soldado, chicos! ¡Una buena muerte! ¡Listo! ¡No eres el Booker de Whitaker, recuerdo! ¡Hombre de hojalata! ¿Hacer nada más, soldado? ¡Vamos, DeWitt! ¡No defraudes a los chicos! ¡Adelante! ¡Ya voy! ¡Es una vida comparada con una fe! ¡Es cosa del Señor! ¡Momento perfecto! No podremos abrir esto sin jinete, L. ¡Vamos, DeWitt! ¡Enséñame de qué estás hecho! ¡Ya
¡Adelante! ¡Esto no ha acabado, soldado! ¡Termínate todo lo que hay en tu plato! ¡Termínalo! ¡Hombre de hojalata! ¡Hojalata! Electricity. Hold and release to create a shocking trap. No ha sido nada. Los hombres de Comstock se lo llevarán. ¿Alguna vez te acostumbras? Más rápido de lo que imaginas. Esos vigorizadores parecen potentes. Para mantenerte bien provisto de sales. Bien. Vale, toma. Eso servirá. Thank you.
genial. Y ahora mismo no tengo más. ¡Eso es todo! Veo que te molesta lo que dijo Slade. Me has demostrado que a veces hay que hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Una cosa es sobrevivir y otra muy distinta es disfrutar con ello. Booker. Mira, pareces una persona decente. Dicho esto, cuanto menos sepas de mí, tanto mejor. ¿Quieres guardarte esto?
¡Ya!
ir al Salón de los Héroes a probar el nuevo jinete eléctrico. ¿Quién necesita compañía eléctrica? ¿Sería justo que me llevara una parte de los beneficios? Listo. DeWitt, yo... Llámame Booker. Prestaré más atención a esa distinción. Booker, cuando tengamos un momento en que no nos estén disparando, si te interesa, he visto suministros por ahí. ¡Es una vía! Parece que no entiendo cómo haces lo que haces. Esos desgarros. Siempre los he visto como puertas. Cuando era más joven, no solo abría los que me encontraba. Recuerdo crearlos. ¿Crearlas? Podía ir a donde me apeteciera. Pero siempre quería volver. ¿A dónde? No lo sé. ¿A mi familia? ¿Cómo haces eso? Sea lo que sea. ¿Recuerdas que... descubrirlo? He leído libros sobre física y otros temas así. ¿Sí? ¿Y qué aprendiste de ellos? Entre lo que es, media un mundo de diferencia. Mira.
Booker. Una puerta de jinete eléctrico. No deberíamos echar un vistazo. Cuando tenga lo que necesita, te dejará sola. ¿Qué otra cosa cabría esperar de un mentiroso asesino de mujeres? Comstock. Padre. Profeta.